a conocerlo. Enfermero, yo quiero decir, Carlos, ¿cuántos años de enfermero? Estoy cumpliendo 40 años. 40 años de enfermero. Yo le digo, ¿qué días haces guardia? Me dice, 31 años los jueves, ahora los viernes. Exactamente. Así, un hombre de rutinas. Y estás a meses de cumplir los 65 en la primera línea de pelea contra el COVID en el Argerich. Sí, lamentablemente sí. Mira, vos lo dijiste hace un momento, fue una pelea bastante importante, fundamentalmente con uno mismo y fundamentalmente con lo que tiene uno de responsabilidad, que es la familia. Sí. Mi familia, por supuesto, se atrincheró y de ninguna forma quería que supiera que saliera. ¿Tu mujer, tus hijos? Mi mujer, mis hijos, mis nietos. De hecho, mis nietos hace 3 meses que no los veo, que eso es lo que más me lastima. Te deben estar viendo ahora, los nietos. ¿Te quieres explicar a los nietos por qué decidiste no jubilarte y por qué estás trabajando en este momento? Yo hace muchos años hice el juramento hipocrático. Y siempre dije que lo hacía con la razón y con el corazón. Hoy me pudo más el corazón que la razón. La razón me diría, quédate en casa. De hecho, mi director, el doctor Hernández, el cuerpo de delegado del Argerich, me habilitaba a quedarme en mi casa, faltándome 3 meses para irme. Vine a mi casa, agarré, como te dije antes, soy muy católico, pero no de entrar a la iglesia, porque los santos se esconden. Pero tengo una Biblia muy grande que me regaló un paciente hace muchos años y la tengo por costumbre que ella me dé la respuesta. Buscás la respuesta, abrís una página al azar. Abro una página en cualquier lugar y busco la respuesta. ¿Y qué te dijo? No me dijo absolutamente nada, porque encima de la Biblia hay algo que nunca tiene que estar ahí, que es el curricular mío. ¿Tu currículum? Mi currículum. Lo tiré arriba de la mesa y te confieso que lloré mucho. Y ahí fue la respuesta. Yo tenía que estar, porque me había preparado, toda mi vida me preparé para este momento. Si te tiene que tocar, te toca. Hoy es un día muy especial porque es el día de los realmente verdaderos héroes, que son los bomberos, con los cuales yo tengo muchísimo contacto y fundamentalmente contacto con la gente mía aquí en mi distrito, en San Vicente. Ellos se ponen la escafandra y van al fuego. ¿Por qué yo me voy a bajar de la ambulancia? Domi, vos te está escuchando, sí. Carlos, te tiene retorno. Yo te quiero contar un poco lo que dice ese currículum, que estaba arriba de la Biblia y que le dio la respuesta de que no podía jubilarse ahora, porque tiene estos 31 años de guardia siempre en un mismo horario. El currículum no dice que para ir al Argerich todavía, a día de hoy, se toma, ¿cómo era? ¿Colectivo? ¿Tren colectivo? Colectivo. Que ha estado en la custodia de presidencia de Galtieri hasta acá. ¿Ha custodiado cuántos líderes extranjeros? 88 presidentes extranjeros. Y tiene además Argentina ha tenido muchas tragedias y Carlos ha estado en todas y cada una. Ha estado trabajando cuando fue la Embajada de Israel, ha estado trabajando en Cromañón, ha estado trabajando en la calle. Fuiste tapa de Clarín en 2001 como enfermero. Ahí hay una pequeña anécdota, si se quiere. A veces se cometen pequeños errores y me acuerdo que la operadora del SAE me dice, diríjase a Carlos Pellegrini, que ese fue el último, a Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo. Le digo, señorita, nos manda al epicentro. Pida custodia policial. ¿Qué voy a pedir custodia policial si se están matando entre ellos? Así que fuimos solos. En esta foto de Clarín, si vos la amplias, vas a ver un señor que tiene una piedra en la mano. El paciente estaba muerto y me decía, lo que vos te imaginás, salvalo porque si no, no salís vivo de acá. Y hay una camilla y un maletín que no es nuestro. Es de una ambulancia del Durán que habían dado vuelta y habían prendido fuego. Carlos, con todo lo que vos viviste, con todas estas cosas que pasaron, viviste y sobreviviste, ¿no? Realmente, siendo... No, pero es que siendo enfermero, trabajando en triaje, trabajando en emergentología, custodiando todas estas situaciones. ¿Cómo es tratar con el COVID? ¿Cómo es el coronavirus?
Mira, esto es algo diferente para nosotros. El paciente cuando entra a la guardia es un paciente que yo siempre digo que la guardia es la base central de cada hospital. ¿Por qué? Porque va a hacer la historia real de lo que tiene el paciente. Cuando el paciente sube a los diferentes servicios, ya sube con una historia que vos tenés que reconstruirla. Ahora bien, cuando viene un paciente supuestamente COVID, nuestra gente, gracias a Dios, ha tomado muchísima conciencia. Y como dijera un médico, ustedes se disfrazan sí o sí. Sí. Decir que no tenemos miedo sería ser hipócrita. Pero vos sabés que no pasa el miedo porque yo me llevé a mí. Lleva el miedo a poder transmitírselo a través de mí a alguien. Claro. Este es el gran problema. Y mi espacio es muy reducido. Sí. Por ejemplo, yo dentro de la ambulancia... Vos imaginate que son 1.50 por 2. Ese es mi espacio para con el paciente. No tenés, este espacio. No tenemos la distancia. No tenemos social, ni posible. Siquiera la distancia para poder tener esto. Mirá, Carlos. La vez pas- sí. ¿Cómo te va, Dominique? Te saluda. Hola. ¿Cómo andás, genio? Hola, Dominique. Buenas tardes. Hola. ¿Tenés algún apodo que te digan tus compañeros? ¿O te dicen Carlos, mirá, Carlitos? Me dicen. ¿Cómo te dicen? Me dicen Carlitos, porque entré muy, muy, muy de pibe. Sí. Así. Hoy de pibe y por supuesto dos yo, o sea, con 51 kilos de peso. Ahora, bueno, la culpa la tiene mi mujer. Pero claro. Estamos... Carlitos, te dicen tus compañeros. Sí, Carlitos. Y Carlitos, ¿por qué te hiciste enfermero? Porque yo pienso que cuando uno tiene alguna situación, y el enfermero es ese que aparte le pone amor, es el que te da la manito y te dice, vamos que vas a estar bien, dale. Al paciente, ¿no es cierto? Es de amor aparte ser enfermero. Mira, yo creo que si no sentís enfermería, si a la enfermería le sacás el humanismo, colgá el uniforme. Mm. Colgalo inmediatamente porque no servís para ser enfermero. Porque estamos en el momento de alegría cuando recibimos un chico, ¿sí? En el parto, en ese miedo terrible que tiene la madre. Pero también estamos con la madre en el momento de despedir un chico. Eso para nosotros, no te creas que es muy fácil. A veces nos lo traemos a casa. A veces no se nos borra de nuestra memoria. El caso Cromañón a mí no se me borró de la memoria muchísimas cosas. Porque te quedan grabadas. Y el hecho de que vos le tomes la mano a un paciente... Mira, cuando cursé en la universidad... Sí. Para hacer la licenciatura, que dicho sea de paso, todavía debo la tesis, que ya estoy viejo para darla. ¿Se nos va a armar vivo ahora, después de como 40 años? No, me mata mi mujer. Ah. Me decían el usuario. Y eso era chocante para mí, porque el usuario me sentía más como a cliente, como a un almacenero. Yo... prefiero seguirle llamando paciente porque viene de paciencia. Y el paciente, cuando entra al hospital, se encuentra vacío de todo. Cuando alguien me dice, y en algunos cursos que he dado, me dicen, porque la visita tiene que ser estricta, yo me pregunto quién es la visita. Claro. Si el familiar o nosotros. Carlos, y ahora que no podés tocar al paciente, esto que decís, ustedes se disfrazan, ¿no? Digo, vos estás acostumbrado a una sonrisa, a tocar, y de pronto estás lidiando con pacientes que están muy asustados y vos estás vestido de astronauta. Bien, no solo que no te ve la sonrisa, pero eso de tocar no es tan así. Nosotros ponemos un nylon arriba del paciente. Sí. El paciente, mientras esté consciente, nos escucha. ¿Está? Y nosotros, nuestro fuerte está en dar ánimo, en que va a salir adelante. Porque es el paciente que tiene miedo. Tiene miedo porque, primero, porque desconoce su situación. Segundo, que si le sacas la mascarilla con reservorio de oxígeno, el paciente siente que se ahoga, siente que se muere ahogado. Entonces ese paciente te tiene que sentir. Te tiene que sentir, y aunque no te vea reír, le tenés que realmente hacer un chiste para que ese paciente se relaje. Cuando más se relajado está, mejor es. De tantos años, ¿no? ¿Qué te pasa con los compañeros, con los otros enfermeros? Bueno, las enfermeras, que son mayoría, los médicos.
saben que vos vivís lejos, que te tomás tren, colectivo para llegar al hospital pudiendo no estar ahí. ¿Hablan ustedes de esto que está pasando? Lo que me dicen, a mí en particular, es irreproducible hasta ahora. Lo que le digo yo... ¿Qué te dicen? Pará, yo me hago cargo. Pago yo la multa. Pagás yo la multa, bueno. Lo mínimo que soy un tarado, que no me quedo en casa. Pero por el otro lado, sienten también que lo estoy cuidando. Soy un gallego bastante bruto, si se quiere. Suelo dar mensajes con como imposición. Cuídense. Sí. Pero no por ustedes, sino por lo que lo están esperando en casa. Porque la obligación mayor que tiene cualquier enfermero, cualquier hombre de salud, es volver a su casa. Porque si no, no le sirve. No le sirve al paciente. Tiene que pensar en volver a su casa. Si yo me descuido y caigo, ¿quién viene en mi lugar? El problema ¿Qué pasa ahora con esto? Porque el personal de salud, nosotros venimos hablando de ustedes y están los aplausos de las 21. Son, digamos, como de las principales víctimas, ¿no? Digo, tienen más riesgo que contagiarse que nadie más. Lo que pasa es que vos sabés que lo peor que puede existir tanto en la enfermería como los médicos o cualquier personal de salud es bajar la guardia. Es estar tranquilo. Es decir, a mí no me va a pasar. Hay un viejo refrán que decía el doctor Carlos Bertolazzi, que decía que la soberbia es amiga de la estupidez y hermana de la ignorancia. Y que siempre, siempre había que cuidarse. Hoy todo paciente que entra a un hospital es COVID. Pero cuidado, que hay una enfermedad peor que el COVID. La gente ha dejado de ir al hospital por miedo al COVID. Claro que sí. El miedo es peor. Entonces, ese miedo hace que muchos pacientes cardiológicos con problemas respiratorios, por ese miedo no va al hospital. Y ese es el peor error que se puede cometer. Domi, yo quiero que lo vean bien a Carlos, porque con barbijo, ¿no? Mira, esos ojos los van a reconocer seguro. Quienes lleguen el viernes al Argerich, que ojalá no tengan que hacerlo, se van a encontrar con este hombre que es cabeza dura, pero tarado seguro que no. Divino, Carlitos, gracias. Es un placer conocerte y tener enfermeros como vos. Que te reciba alguien como vos es un placer y una tranquilidad hermosa. Así que gracias por tu historia y por no jubilarte. Hay tiempo todavía, haces bien. Te mando un beso. Mira, hay algo que dije un día y quedó siempre, y va a quedar siempre grabado en mí. Yo la enfermería la vivo como un romanticismo. Sí. Yo creo que enfermería fue creada por Dios simplemente para cuidar a sus hijos. Esa es la síntesis de mi historia. Sos hermoso, Carlitos. Te mandamos un beso. Cuídate, cuídate, como te dicen tus hijos. Muchísimas cuídate vos también. Chao. Gracias.